Mis queridos hermanos y amigos, estamos en este jueves de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. El Santo Evangelio para este día es de San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Jesús dijo a los judíos: «Les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás». Los judíos le dijeron: «Ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú?». Jesús respondió: «Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que, sin embargo, no lo conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo, esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría». Los judíos le dijeron: «Todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham». Jesús respondió: «Les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy». Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este santo evangelio, la primera frase simple y envuelve una gran verdad: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Cuáles son estas palabras de Jesús? Son las que hemos escuchado a lo largo de este tiempo de Cuaresma y que seguimos escuchando a lo largo del año. Por ejemplo: «Quien come mi carne y bebe mi sangre», «Amaos los unos a los otros», «Al que te golpee en una mejilla, ofrécele la otra», «Anda, no peques más». En resumen, sería la vivencia de los 10 mandamientos, pero no quedándonos en el «no matarás», «no robarás», sino vivirlos a la positiva. No robar, pero sí dar al que no tiene. No codiciar los bienes ajenos, pero sí codiciar los bienes del cielo. Además, otra parte de las palabras de Jesús la encontramos en la vivencia de los sacramentos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía y de la confesión sacramental, y en las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. El Evangelio continúa con la discusión de los judíos con Cristo, porque no le creían lo de no morir para siempre. Y aquí Cristo aprovecha para revelar su identidad: «Yo conozco al Padre. Desde antes que naciera Abraham, yo soy». La dureza de corazón no les permite ver ni escuchar. Tienen ojos y no ven, oídos pero no escuchan, y terminan queriendo apedrearlo. Cristo no se impone a los demás. Al que escucha, le sigue hablando, como fue el caso de la samaritana que iba a buscar agua en el pozo. Al que no lo escucha, le sigue respetando su libertad y continúa hablando a los demás. Sin embargo, seguirá presentando ocasiones para que todos lleguen a conocerlo. Las palabras de Cristo tienen un profundo significado para el hombre de hoy, pero solo las entienden quienes las escuchan con una actitud de sencillez y de humildad. Cristo no nos pide grandes sacrificios, ni heroísmos, ni mucho menos milagros sobrehumanos. Lo único que nos pide es que lo aceptemos con nuestro interior, con fe y sencillez. A través de toda la Escritura y del mismo Evangelio podemos contemplar a un Dios enamorado de la humildad. Es en esta virtud donde se muestra un gesto típicamente humano,
un signo que nos acredita ante Dios como sus criaturas. La soberbia, por el contrario, significa siempre enfrentamiento a Dios, rebeldía, rechazo, sea cual fuere su forma. Como los fariseos del Evangelio, la soberbia lleva hasta tomar piedras contra Jesús. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, busquemos acercarnos a la persona mansa y humilde de Cristo, para que vaya modelando nuestro corazón y nos permita comprenderlo, amarlo y asemejarnos más a Él, sobre todo en este tiempo de la Cuaresma. Pidamos esta gracia al Señor en este día, mis queridos hermanos y amigos. Y les dejo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.